issues. Solucionaron el tema, vas a ser el primero en hablar. Lo que me preguntan es si tenés cámara o no. Sí, ya te identificaron. Hola a todos, bienvenidos. Vamos a esperar que la gente de la sesión anterior salga de la sala para comenzar con la nuestra. Bueno, bienvenidos a todos. Este es el IGF Flag Space. A los que estén en una parte les pido que se unan a la ronda porque la idea es estar todos. Acá no hay panelistas ni mucho menos, así que si pueden sumarse así nos vemos las caras de cerca. Bueno, mi nombre es Miguel Ignacio Estrada, soy el gerente de LACTLD, la Asociación de Operadores de Dominios de Internet de Latinoamérica y el Caribe. Este es el IGF Flag Space. Can you turn? Excuse me. Okay. Next one, please. Next one. Bueno, el IGF Flag Space básicamente pretende ser un nexo entre los miembros del MAG de Latinoamérica y el Caribe y la comunidad. Hay varios miembros del MAG por aquí, yo soy un miembro saliente. La idea básicamente surgió de algunos miembros, algunos que nos estamos yendo ahora, Raquel Gato, Israel Rosas,
La idea fue conectar de otra manera con nuestra comunidad, tratar de, por un lado, recabar sus intereses y ver qué pretendía cada uno, digamos, y, del IGF y de los temas a tratar en el IGF, y por otro lado, ayudarlos a generar mejores propuestas para talleres de acuerdo a cómo nosotros íbamos viendo y aprendiendo de que estas eran evaluadas. Además de esto, estas reuniones anuales son espacios de intercambio entre las organizaciones regionales y la comunidad, y eso es lo que va a pasar en breve. Next one, please. Nuestras actividades al momento son, estuvimos esta misma reunión, ya bueno, es la tercera vez, estuvimos en Guadalajara, en Ginebra y ahora aquí en París, y como les contaba recién, tuvimos varios webinars. En 2017 fueron los primeros y este año hicimos los segundos, en español, en portugués, y que sí, tuvimos uno también en inglés, para explicar la mejor forma de presentar los talleres. Next one, please. Bueno, la idea ahora es, por el orden en que me fueron avisando, quienes querían hacer un update o comentarles a ustedes de cuáles fueron las actividades durante 2018 y sus proyectos para 2019. Así que siguiendo este orden, hay otra diapositiva más y sobre el final va a haber lugar para quienes no se hayan anotado, entre comillas, para hacer sus actualizaciones. Así que antes de empezar con el primero de la lista, que es Alay, me gustaría ir con Rodrigo de la Parra porque me dijo que tenía un compromiso urgente, está online. No sé, Rodrigo, si nos estás escuchando. Sí, perfectamente. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, perfecto. Muy adelante. Bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Nacho. Felicidades por la iniciativa que se está consolidando dentro del ámbito de los IGFs. Y bueno, gracias también por la oportunidad. Me hubiera gustado estar presente ahí con todos ustedes para saludarlos. Rápidamente de las actividades de ICAM para América Latina y el Caribe. Este año fue un año muy importante para nuestra región. Hubo prácticamente, bueno, las tres reuniones habladas en español, dos de ellas en nuestra región, en San Juan, en marzo, y luego en junio estuvimos en la ciudad de Panamá, con mucha participación de latinoamericanos, ¿no? Seguimos consolidando esta participación también de nuestra región en las reuniones de ICANN a través de nuestra estrategia regional para América Latina y el Caribe. Después de la transición, ¿no?, de las funciones de supervisión de Yana, se ha vuelto para la comunidad de ICANN todavía más importante fortalecer el modelo multi-stakeholder de ICANN, esto a través de hacerlo mucho más diverso, ¿no? Es decir, es mucho más importante ahora que haya participación de todos los sectores, pero también de todas las regiones del mundo, sobre todo aquellas que, digamos, que históricamente no habían estado también representadas. Así es que hemos estado dando este enfoque a nuestro plan estratégico, ¿no? Ahora, además de hacer el outreach y el engagement necesario para, digamos, llenar los espacios de aquellos sectores de nuestra región que no están debidamente representados en el ICANN, también hacer que la participación sea mucho más significativa. Es decir, tratar de vincularlos a los procesos de desarrollo de políticas y otros procesos digamos, sustantivos dentro del ICANN. La mayoría de los procesos, digamos, un buen pilar de la estrategia regional está enfocada a lograr esto, ¿no? A generar, crear las capacidades para que la gente pueda sumarse de la mejor forma. Dentro de las actividades de la región, bueno, pues este año en breve tendremos nuestro foro de DNS, LAC DNS Forum, ahora en San Pablo. Nos estamos juntando junto con organizaciones o eventos que ya atraen un número importante de gente, ¿no?, y que nos permite hacer un outreach interesante. Ahora vamos a estar con la organización Abra Hosting, y junto a este que, digamos, se está convirtiendo en la columna vertebral de las actividades dentro de la región, tenemos nuestros roadshows. También hemos tenido ya tres ediciones de ellas en este año, y también la semana que viene vamos a estar en Santa Cruz, Bolivia, ¿no?, para acercarnos también a esta comunidad. El próximo año tendremos también presencia en las reuniones de ICANN, aun cuando no sean en nuestra región. El LAC Space, por cierto, de ICANN, consolidado también, que fue un éxito también en Barcelona, aun cuando estuvimos lejos de la región.
más involucramiento de nuestra comunidad, presidiendo la propia reunión y escuchando sobre las distintas iniciativas y reporte de los distintos grupos de interés de nuestra región dentro de ICANN. Aparte de LACSpace, tenemos dos sesiones más también. Una sesión precisamente sobre desarrollo de políticas, en donde invitamos a los latinoamericanos y caribeños a presentar sobre sus experiencias dentro de los propios grupos de trabajo de los procesos donde participan, para compartir con la comunidad. Y tenemos una sesión especial dependiendo de la temática, ¿no? Por ejemplo, en la última sesión tuvimos una reunión interesantísima sobre un proyecto que se está gestando en Chile, ¿no? Contra la universidad, algunas universidades que están prestando servicios, digamos, pro bono, ¿no? Son estudiantes de último año que ayudan a registrantes de dominios que están dentro de algún proceso de resolución de disputas para el punto CL. En fin, esa es la idea. Y bueno, Nacho, yo creo que paro acá y les agradezco mucho la oportunidad y les mando desde luego un saludo a todos y les deseo mucho éxito en el IGF. Muchísimas gracias, Rodrigo. Ahora sí, seguimos con la lista. Alay, Gonzalo. Muy buenas tardes, es un gusto saludarlo. Mi nombre es Gonzalo Navarro, soy el director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet, Alay. Para los que no conocen Alay, nosotros representamos el sector de las plataformas que ofrecen sus servicios en Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias por la invitación. Este es como ya tercer año que participamos en esto y creo que es una muy buena instancia también para que todos dentro del ecosistema en la región estemos enterados de las cosas que estamos haciendo. Creo que son experiencias súper positivas y obviamente hay muchas posibilidades de crear trabajo en conjunto a partir de las cosas que todos venimos haciendo. ¿Qué les puedo decir? El que haya escuchado el discurso de Macron esta semana sabe que este fue un año súper intenso en términos regulatorios a nivel mundial y la región obviamente no fue la excepción. Dentro de nuestras tareas fundamentales es acompañar la mayoría o si no todos los procesos regulatorios que se dan en Latinoamérica y particularmente este año fue un periodo muy activo en términos regulatorios en la región. Muchos proyectos de ley vinculados a privacidad y a datos personales, temas de regulación de OTT en algunos lugares, proyectos que han surgido o se han ido desinflando con el tiempo en algunos países, por lo tanto fue un año bastante activo. En términos de documentación, trabajo y papers, una de las cosas que empujamos fuertemente desde el año pasado, pero que concluyó esta, fue liderar el grupo de economía digital dentro del America's Business Dialogue, que es una iniciativa que lleva adelante el Banco Interamericano de Desarrollo, que concluyó con la presentación de una serie de recomendaciones a los jefes de Estado que participan en las Cumbres de las Américas y que se presentó en Lima en mayo de este año. Particularmente, dentro del trabajo del America's Business Dialogue, esta fue la primera vez que tenía una sección enfocada en temas de economía digital y de Internet. Y fue bastante interesante la experiencia de poder trabajar estos temas con distintas empresas que trabajan en las Américas, tanto empresas, digamos, norteamericanas como con presencia local en Latinoamérica, y enfocarlos en temas que son o que están empezando a ser muy importantes para la región, medios de pago, inclusión financiera, obviamente datos personales y trade. Por lo tanto, dentro de las 42 recomendaciones del America Business Dialogue, por primera vez hay 7 enfocadas en temas particularmente atingentes a Internet y al desarrollo de la economía digital. Este es un trabajo que continúa y, por lo tanto, a fines de mes en Washington vamos a tener una continuación de ese trabajo, donde vamos a tener la posibilidad de tener una tarde completa con ministros de comercio y autoridades que estén participando en la reunión anual del America's Business Dialogue, enfocado en economía digital, en trade y por primera vez en temas que son un poco más técnicos como es cloud y como cloud es un elemento fundamental para el desarrollo de la región. También hemos venido apoyando a diversos centros de investigación, uno es EITIF, que tiene su sede en Washington y que va a sacar un set de recomendaciones respecto de trade y los acuerdos comerciales que se han ido desarrollando en la región durante los últimos años y que algunos de ellos cuyas negociaciones concluyeron este año. También nos estamos enfocando hacia el próximo año en varias áreas de trabajo que
algunos podrían pensar que son temas emergentes en la región, pero en realidad ya se han ido consolidando y son fundamentales para el desarrollo de la economía digital en Latinoamérica y el Caribe. Particularmente nosotros vamos a poner mucho esfuerzo, aparte de lo que ya venimos haciendo, en áreas relacionadas con inteligencia artificial, fintech, futuro del trabajo. Particularmente en futuro del trabajo estamos trabajando con Intal, que es un centro de estudios perteneciente al BID, en la cual vamos a hacer un estudio y levantamiento de las temáticas relativas a los trabajos del futuro. ¿Cuáles son las skills que se requieren en Latinoamérica para aprovechar las ventajas de la economía digital? ¿Cuáles son los cambios que va a provocar la tecnología? Pero enfocada no solamente desde un punto de vista de cuántos trabajos se van a perder, sino que en realidad cómo se van a reconducir y se van a convertir los trabajos en la región. ¿Dónde están las potencialidades? ¿Dónde están los desafíos? ¿Dónde hay que invertir más en temas de educación y en skills en la región? El trabajo va a estar enfocado en inicialmente en cinco países de la región: México, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Esperamos extenderlo a otros también dentro de los esfuerzos de colaboración que tenemos con algunos socios estratégicos como el BID. Y eso va a estar concluido, el trabajo por lo menos de research, en marzo del próximo año, y los resultados van a empezar abril del próximo año, y los resultados se van a empezar a dar a conocer a través de roadshows en estos países y en otras partes de la región. Eso en cuanto a los trabajos que es del primer semestre del próximo año, pero obviamente hay muchas cosas dando vuelta en la región, hay temas muy interesantes y vamos a estar participando en esto. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Tenemos a Andrés de Asiet. Gracias, Nacho, y gracias por un año más encargarte principalmente de esto, porque sin tu aporte creo que no saldría adelante. Así que creo que es una excelente iniciativa que, como decía, ya va por el tercer año y nos permite, sobre todo en no siendo el colectivo más mayoritario de latinoamericanos en la región, por lo menos tener este espacio y poder conversar entre nosotros, ¿no? Yo soy Andrés Saste, soy director regional de ASIET para el Cono Sur. ASIET es la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de América Latina. Tiene el objetivo de fomentar el diálogo privado, el cierre de la brecha digital y, bueno, fomentar la inversión en infraestructura en la región. Nosotros, a su vez, tenemos un centro de estudios de Latinoamérica que se dedica también a intentar elevar el diálogo y la calidad de las políticas públicas en materia de telecomunicaciones en la región. Durante este año hemos sacado dos estudios, uno relacionado con el desarrollo del Internet de las Cosas en América Latina y uno que vamos a sacar la semana que viene sobre cómo entendemos que debe ser la regulación del ecosistema digital a futuro, ¿no? Va a ser bastante breve mi presentación. Nosotros, de cara al año que viene, quería confirmar únicamente que vamos a seguir realizando junto con otras entidades, hay algunas aquí presentes, como los compañeros de la Casa de Internet, de ISOC o LACNIC, el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, que se va a realizar y aprovecho que también está Agustín, la primera semana de julio en la ciudad de Córdoba, así que os invitamos a participar. Y también quería destacar que a través de nuestro centro de estudios hemos lanzado ya una convocatoria de becas de investigación, que hay plazo hasta marzo, enfocada a la red académica que tiene el propio centro de estudios, y cualquiera que necesite algún tipo de, o que esté interesado, puede ponerse en contacto conmigo ahora mismo y le digo cuál sería. Son becas destinadas a investigación, entre ellas parte, una de ellas, a gobernanza de Internet, pero también a regulación de telecomunicaciones, digitalización de la economía, y bueno, cualquier interés, quedo atento si alguno está interesado. Gracias. Gracias, Andrés. Estaba Sebastián entonces ahora por Internet Society. Bueno, gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sebastián Belagamba y soy el director regional para América Latina y el Caribe de Internet Society. Muchísimas gracias, Nacho, por el esfuerzo también de organizar esto, y muchas gracias a todos por venir. La verdad que siempre es un placer y un orgullo trabajar con todos ustedes y a tener estas reuniones para poder compartir experiencias. Para hacerlo rápido, porque hay una larga lista. Hay dos grandes temas que nos preocupan desde Internet Society que buscamos trabajar. Uno es el tema de acceso. Como ustedes saben, más del 50% de la población mundial ya está conectada a Internet, pero eso nos
hace quedar la otra casi mitad de la población que aún no está conectada. Pero además vemos que la situación en la cual ponemos a la gente que no está conectada a una internet es cada vez más difícil, con lo cual no solo tenemos que conectar a la gente que nos falta conectar, sino que además tenemos que hacerlo rápido porque es urgente que lo hagamos. La situación de aquellos que no están conectados a internet aún es cada día peor. Entonces, ese es un gran tema que trabajamos. El segundo gran tema que nos preocupa y que nos ocupa en realidad tiene que ver con que aquellos que sí están conectados a internet no tienen la misma confianza en internet que solían tener. Si se fijan en el eslogan de este IGF, es la internet de la confianza, un internet de confianza, y precisamente este es el punto. Aquellos que sí están conectados no tienen, digamos, no perciben la experiencia en internet como la solían percibir antes, ya sean temas de protección de datos, temas de ciberseguridad, temas de noticias falsas, etcétera. Digamos, son varias las aristas de este tema, pero es un tema que nos preocupa. Queremos que todos estemos conectados a internet y que además lo hagamos de una forma que sentamos como segura. En ese sentido, en realidad, hemos implementado varios programas, algunos que nos afectan directamente a la región. Uno de los más grandes que tenemos y que no más nos ocupa en estos días con el tema del acceso tiene que ver con la promoción de las redes comunitarias. Si seguramente ustedes estuvieron en este evento, todos estos días se cruzaron con gente hablando de redes comunitarias en casi todos los paneles. Por suerte es un tema que se está promoviendo bastante y que se está difundiendo bastante. Tenemos de hecho algunos ejemplos acá en la sala, como Atalaya Sur, digamos, que está aquí. No sé si los Nico están algunos, pero no los veo, pero hay ejemplos de la región. La verdad que en la región estamos haciendo un gran esfuerzo que está siendo muy bien considerado. Maurín también allá está en temas de redes comunitarias por el fondo, estaba buscando algunos referentes acá, pero la verdad es que la región está vista muy bien en temas de redes comunitarias. Estamos liderando en muchos casos esfuerzos a nivel global con este tema. Y me parece que es crítico para que podamos entender. Digamos, la idea detrás de las redes comunitarias, como para hacerla breve, es si bien la cascada que hemos conectado a más de la mitad de la humanidad, hemos conectado a la más fácil, a la parte más fácil de la humanidad, aquellos que viven en centros urbanos, que son más o menos los más ricos, por lo menos, digamos, la mitad más rica del mundo. El gran desafío que tenemos ahora es precisamente aquellos que están en una situación peor. Las redes comunitarias, mientras siga avanzando este despliegue de arriba para abajo, entendemos nosotros que las redes comunitarias ayudan desde abajo hacia arriba también, yendo a la base de la pirámide y empujando para arriba también la conexión. Entonces, ese es un tema que nos ocupa bastante. En temas de seguridad y estabilidad de internet, ahí es donde se nos viene nuestro corazoncito más técnico, pero estamos trabajando muy fuerte con cosas que tienen que ver con el corazón público de internet, el public core de internet, como por ejemplo seguridad en la tabla de ruteos, seguridad en el despliegue de internet de las cosas, y ese tipo de cosas que son las que nos están ocupando. A partir de esto hay un montón de programas que serían innumerables, y un montón de iniciativas que estamos llevando adelante, pero hay muchas redes comunitarias, por ejemplo, desplegándose en América Latina. Tenemos muchas de estas iniciativas trabajando con diferentes actores en temas de seguridad. Está el gobierno de Argentina, por ejemplo, aquí a Agustín, aquí a mi izquierda, con quienes estamos colaborando en redes comunitarias en Argentina. Y la verdad que hay mucho despliegue muy interesante. Los invito, bueno, a colaborar y sumarse a estos esfuerzos. Y, bueno, la casa está abierta para que todos ayudemos. Gracias. Muchas gracias, Eva. Es el turno del ACNIC. Están Kevon y Carolina, no sé. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina Caero, soy coordinadora de proyectos de desarrollo en LACNIC, el registro de direcciones de Internet para América Latina y el Caribe. Bueno, yo quería contar también un par de updates, aprovechar estoy hablando en representación de LACNIC en esta sesión, para contar algunos de los proyectos de desarrollo que estamos liderando desde la organización y cómo están avanzando. Con lo primero, bueno, que quería arrancar era comentarles un poco los avances con Frida este año. Bueno, a partir de 2018 nos empezamos a enfocar en dos ejes temáticos, redes comunitarias, de hecho con el apoyo de Sebastián Belagamba y la gente de Internet Society, y en la temática de equidad de género en la industria de tecnología y la industria de Internet. Así que, bueno, nos están acompañando hoy justamente la gente de Atalaya Sur, que fue nuestros premiados para el tema de redes comunitarias. Tenemos también a Carmen de Wikimedia por el proyecto de Itatona que,
que ganó también en los premios Frida por la categoría de género y tecnología. Y nos está faltando, creo que la colega de la Universidad de la República, por un proyecto también muy interesante de la Facultad de Ingeniería, que está buscando atraer más mujeres al campo de la tecnología. Fuera del trabajo con programas Frida, también siguiendo un poco la línea de redes comunitarias, dentro de este IGF también organizamos un taller que tuvimos esta mañana sobre redes comunitarias y digamos cómo lograr que estas escalen. Fue un taller muy interesante donde pudimos traer distintos financiadores y representantes de redes comunitarias para discutir qué hace falta para que las redes escalen y entender un poquito más, digamos, que los financiadores entiendan un poco más las necesidades directamente de las redes comunitarias. Tuvimos una presencia muy fuerte de América Latina, así que acá hago eco de lo que dijo recién Sebastián, que está muy bien visto el trabajo y desarrollo de las redes comunitarias de nuestra región. Eso quedó también evidenciado en el taller de esta mañana. Quería comentar también muy brevemente algunos avances con el proyecto que estamos haciendo en Haití, Haití Goes Global, que es un proyecto también donde estamos trabajando la línea quizás de futuro del empleo. Estamos trabajando en capacitar a mujeres haitianas jóvenes para conectarlas con empleos online. El proyecto está avanzando, terminamos nuestra primera como etapa de investigación, arrancamos con nuestras primeras rondas de capacitaciones en mayo de este año y ya tenemos a nuestras primeras graduadas que están empezando a trabajar con la coordinadora de empleabilidad en dar el próximo paso para empezar a buscar empleo online. Estaremos comentando cómo sigue avanzando esa iniciativa también. Quería cerrar con dos comentarios sobre proyectos que tenemos programados para el año que viene. LACNIC está en proceso de cerrar un apoyo del Open Technology Fund para trabajar en el desarrollo de un validador de RPKI el año que viene con el NIC México. Vamos a tener ahí una colaboración entre las dos organizaciones. Y el Open Technology Fund también va a estar financiando un reporte sobre el impacto de la seguridad de ruteo sobre todo lo que sería, digamos, Internet Freedom. Así que vamos a estar trabajando esa línea también desde la comunidad técnica. No me quiero pasar en realidad porque Kevon quiere hacer también unos comentarios, así que freno acá. Muchas gracias. Kevon, un segundo antes que continúe. Eduardo, hay un micrófono prendido ahí. No sé si hay alguien más que tenga porque hay un ruido de fondo. Creo que estamos mejor ahí. Bueno. Perdón, Kevon. Sí, muchas gracias, Carolina, y muchas gracias, Nacho, como siempre, por esta oportunidad para compartir avances ante la comunidad. Solo para sumar un par de comentarios sobre nuestras actividades en este año 2018, seguimos con el programa Líderes, en que apoyamos iniciativas de gobernanza de Internet en toda la región, en distintas fases de desarrollo. En particular, apoyamos la iniciativa de Youth, la KIGF, IGF Argentina, IGF Haití, Costa Rica, Salvador y Salvador. Y también con esa iniciativa, la idea sería identificar líderes, o sea, coordinadores destacados en toda la región para que puedan participar de manera efectiva en el AQIF. Y con esto también pudimos conseguir la participación de 3 coordinadores de la región para participar y involucrarse de cerca con el AQIF. Y también quería destacar otra iniciativa que hicimos este año. Eso fue una iniciativa organizada por nosotros en LACNIC con LACTLED, en la persona de Nacho, y con Internet Society, con el apoyo de Raquel Cato. Tuvimos una exposición de las NRIs en América Latina y Caribe, y con esto trabajamos con el apoyo del proyecto MIDLAC, liderado por Carolina Aguirre, y con el apoyo de APC en la persona de Valeria Betancourt, en que hubo un foco particular sobre la publicación anual sobre las NRIs en todo el mundo de APC. Y con esta iniciativa realizamos 2 webinars de sensibilización que hicimos en inglés y en español. Tuvimos también una encuesta sobre temáticas de organización de iniciativas en toda la región.
Y tuvimos una sesión presencial en el mismo la Kiev, y la idea sería que quisiéramos avanzar con este tipo de trabajo en colaboración con las entidades aquí en la región para conseguir información más detallada, más apropiada sobre lo que estamos haciendo en temas de gobernanza de Internet. Y por el momento es todo, entonces gracias nuevamente. Muchas gracias, Kevin. Ahora Rocío les va a presentar en nombre de la TLD. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Rocío de la Fuente, oficial de comunicaciones del ACTLD, y también voy a hacer una breve actualización de lo que estuvimos haciendo en estos últimos meses. Como varios saben, en el 2018 el ACTLD celebró sus 20 años y realizamos una celebración en Panamá en el marco de ICANN 62, y también realizamos un brindis en Buenos Aires durante la semana del ACIGF. Queremos aprovechar para agradecerles a todas las organizaciones que están presentes acá, que nos transmitieron sus saludos de aniversario y que compartieron esta celebración con nosotros. Para el vigésimo aniversario, la ACTLD produjo una publicación de forma colaborativa con sus miembros, en la que presentamos la historia de nuestra organización, su crecimiento, y también presentamos las historias singulares de cada uno de los CCTLDs de la región. En caso de que quieran consultar todos los materiales de la celebración y la historia que armamos para ello, pueden visitar la página aniversario.lactle.org y ahí están todos los materiales. También, dentro de los proyectos que tenemos, estuvimos fortaleciendo la nube ENICAS de LACTLD. En los últimos meses se han incorporado nuevos CCTLDs como clientes, .sb de El Salvador, .do de República Dominicana, .gt de Guatemala, y también lo hizo LACNIC con su DNS reverso, y LACNIC ya era parte también como participante, digamos, como nodo. Una actualización al respecto de la nube ENICAS también es que se modificaron los contratos y para ampliar el alcance de esta iniciativa. Entonces, ahora cualquier organización o cualquier CCTLD puede participar, digamos, puede integrarse, mejor dicho, como participante para hospedar un nodo o como cliente para almacenar su zona en la nube. Otro proyecto que tenemos es el Observatorio Latinoamericano del DNS. Este proyecto actualmente es gestionado por NIC Chile, y lo que buscamos hacer es obtener mediciones continuas y objetivas del estado de salud del sistema de nombres de dominio de la región. También llevamos a cabo el programa de asistencia .be, que es el CCTLD de Venezuela. Este proyecto fue propuesto por nuestros miembros y ejecutado por LACTLD con el apoyo de ICANN y LACNIC. Bueno, con respecto a nuestros miembros, recibimos a dos nuevos afiliados en 2018, CIRA, que es el operador del .ca, el CCTLD de Canadá, y Neustar, que es el operador de .us, que regresó luego de unos años como miembro. En 2018, la ACTLD apoyó distintos eventos, la ACIGF por un lado, también la primera edición del Foro Internacional de Internet y Emprendimiento, que tuvo lugar en Monterrey, en México, hace una semana. Y vamos a apoyar el LAC DNS Forum 2018, que se va a realizar en San Pablo, en Brasil, junto con Abra Hosting Day, que es el evento de la Asociación de Empresas de Hosting de Brasil. Bueno, la ACTLD también participó en distintas instancias de gobernanza, en el IGF, en el LAC IGF y en las distintas reuniones de ICANN. Y por último, este año lanzamos un nuevo sitio web y continuamos la publicación de nuestros reportes, que son semestrales. Y estos reportes, digamos, incluyen novedades de la organización y también presentan distintos artículos que tienen un interés especial para la comunidad técnica y un enfoque en los CCTLDs. Así que eso fue un poco un resumen muy breve de todas nuestras actividades. Muchas gracias. Gracias, Ro. Access, no sé si hay alguien de Access. Justo está entrando Javier Palero y nos va a contar. Te damos un minuto para que te acomodes. CETIS, Caro, a ver. Bueno, buenas tardes. Voy a enfocarme simplemente en mencionar un proyecto del CETIS que tiene características regionales, dado el espacio regional sobre todo.
El CETIS es un centro de estudios en tecnología y sociedad que funciona en la Universidad de San Andrés, en Argentina, y tiene un foco, digamos, interdisciplinario centrado en investigación y educación en estos temas. Pero bueno, obviamente que hay muchos de los temas de Internet sobre los cuales nos enfocamos que tienen una mirada más aplicada a los problemas actuales de Internet en Argentina. Pero en concreto hay un proyecto que empezamos a fines del 2017 con el apoyo de la Universidad de Pensilvania, el Observatorio el Internet Policy Observatory y investigadores del NICBR, que es el proyecto MIGLAC que mencionó Kevon, y es un proyecto para el cual vamos a continuar, digamos, alimentando con información sobre las iniciativas nacionales de gobernanza de Internet que tienen lugar en América Latina y el Caribe. Vamos a estar haciendo una segunda iteración de recolección de datos en esta última parte del año y primer trimestre del año que viene, para incorporar de lleno al Caribe a la plataforma y trabajar en actualizar los datos sobre las iniciativas nacionales de gobernanza de Internet que tuvieron lugar este año, y con el objetivo, digamos, para el 2019 de poder empezar a pensar en una instancia en la cual podamos, si bien los datos son públicos, o sea, tratar de buscar algún mecanismo para que estos datos también se usen más y sirvan más a la comunidad que quiera apropiarse de esta información, hacer uso de ella y buscar algunos formatos más amigables para hacer exportaciones y trabajos con datos abiertos sobre esto. Y bueno, y después hablo sobre la diplomatura en gobernanza de Internet, que fue una iniciativa que ha traccionado el CETIS en estos últimos dos años y que bueno, es un programa académico de características de posgrado, una formación intensiva de 6 días en gobernanza de Internet, y la tercera edición se va a realizar probablemente en la segunda semana de agosto del 2019. Lo que vamos a estar confirmando a la brevedad es exactamente la fecha, pero 99% que va a ser esa semana, y vamos a confirmar también el lugar, porque quizás lo vayamos a hacer en acuerdo con otra universidad en otro país de la región para ayudar a regionalizar la iniciativa y hacer acercar un poco un programa que es muy específico y con características particulares, hacerlo más cost effective en los distintos países de la región. Así que quería contar esas dos cosas para este espacio. Muchas gracias. Gracias, Caro. Volvemos a Access. Acá tenemos a Verónica, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes aquí. Bueno, casi creo que es mi primera vez dentro de la GF Space. Soy la asociada de políticas públicas para Access Now en Latinoamérica y quería comentarles un poquito del trabajo que venimos haciendo en tema de protección de datos, donde estamos trabajando con varias organizaciones en coaliciones dentro de la región para promover el tema de la creación en algunos puntos la renovación o una nueva norma de datos personales, porque hay países donde ni siquiera existe una norma de datos personales, y es el caso, por ejemplo, de Ecuador y Bolivia. Y ahí estamos trabajando con los partners, haciendo trabajo desde, hablando prácticamente desde cero sobre qué son datos personales, con las comunidades civiles que están allá, que no necesariamente tienen conocimiento sobre temas de datos personales. Entonces, eso es algo bastante importante. Igual se promueve la agenda dentro de personas del gobierno, personas que podrían estar interesadas en promover una ley de protección de datos personales. Esto en el caso tanto de Bolivia como de Ecuador. Hay otros casos donde existe alguna normativa que no es exactamente la que tendríamos que tener respecto a datos personales. Me refiero al caso de por ejemplo, de Paraguay. Trabajamos, por ejemplo, acá, yo estoy viendo a alguien de la organización de TEDIC. Nosotros trabajamos cercanamente con ellos para promover que exista realmente una norma, o sea, porque la que está ahora no es. Entonces, se busca que exista algo más a detalle, que tenga principios, tenga definiciones, tenga derechos específicos. Y adicionalmente, acompañamos otras iniciativas donde ya la discusión de protección de datos llega a un punto en el cual ya hay una norma, y es el caso, por ejemplo, de Panamá, y Lía está acá también con nosotros. Nosotros hemos trabajado cercanamente con ella porque ustedes habrán seguido el debate, yo entiendo, muy de cerca, pero en el caso de Panamá, la ley de protección de datos se aprobó, bueno, no está todavía aprobada exactamente, pero pasaron las votaciones de un día para otro
sin mucha participación de la sociedad civil, por no decir casi nada, sin mucho aviso. Entonces hubo una campaña que, bueno, se trabajó junto con IPANDETEC, junto con Lía, que está acá presente, y bueno, en el caso ya un poco más cercano, en el caso de Argentina, se trabaja en la coalición porque hay un nuevo proyecto, existe un reporte que hemos publicado nosotros comparando la GDPR con la norma que tenemos, bueno, proyecto normativo que existe, y viendo cuáles serían las cosas buenas, las cosas malas, lo que se podría mejorar. Entonces, esa es parte de la agenda que estamos nosotros teniendo respecto a datos personales. Y bueno, si tienen alguna pregunta, happy to answer. Muchas gracias, Verónica. Tenemos a, no sé si hay alguien de Sulawesi. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Cristian Hidalgo, representando a Sulawesi de Costa Rica. En otros momentos hemos venido acá presentando un proyecto que estábamos generando en el país que se llamaba TICAS, de empoderamiento de mujeres en base tecnológica. Hoy más bien quería hablarles del siguiente paso de ese proyecto que se ha logrado llevar, sobre todo por el apoyo de los socios centroamericanos que nos han apoyado. Y TICAS se convirtió en la voz de las chicas del Centro de América con el apoyo de DEMOS, Guatemala, Conexión, El Salvador, FDS, Honduras, Calicanto de Panamá y Casa de los Tres Mundos en Nicaragua. Y ahora, durante este año y lo que falta de mediados de 2019, vamos a hacer una réplica adaptándose a la región, a las características de cada país de la región, sobre lo que en un momento fue TICAS y ahora es este proyecto La Voz de las Chicas, que está básicamente trabajando el empoderamiento de mujeres en base tecnológica por medio del arte y la cultura, con tres ejes muy particulares: música digital a través del rap, y ¿cómo se llama? Un empoderamiento, unos espacios de hackatones. Que quiero dejar una claridad con estos hackatones, que no son el típico hackatón de competencia, ¿verdad? No es ese espacio de competencia, porque sí les estamos dando prototipado, pero más bien eso es un espacio donde ellos puedan convivir y desarrollar y ver cómo es el trabajo en grupo. Normalmente pues no terminan generando el prototipo a gran escala, pero sobre todo la experiencia. El año pasado tuvimos un hackatón centroamericano, donde viajó gente de toda Centroamérica, y creo que este paso se da mucho, sobre todo por nuestras contrapartes centroamericanas que nos han apoyado, y también que hemos logrado mantenerlo aún con las particularidades de Centroamérica en este momento. El caso de Nicaragua, que hayamos logrado mantener durante este año el proyecto activo, ha sido un verdadero reto. Básicamente, no sé si Lito, básicamente, gracias. Muchas gracias, Cristian. Tenemos a Gabriel de Lucky X. Hola, buenas tardes. Bueno, Nacho, gracias por dejarme entrar y participar y contarles un poco acerca de nosotros. Creo que es la primera vez que participamos en una reunión de este tipo. Es la tercera, según lo que has comentado. Por lo tanto, bueno, muchas gracias. Lucky X. Es la Asociación de Puntos de Intercambio de Tráfico para América Latina y Caribe. Los puntos de intercambio de tráfico forman parte de la infraestructura crítica de Internet. ¿Sí? Son aquellas infraestructuras físicas que permiten interconectar a los operadores, a las redes de provisión de contenido, de distribución de contenido, a agencias de gobierno, a organizaciones en general. Por lo tanto, como dije, forma parte de la infraestructura crítica y es muy importante, ¿no? ¿Qué hacemos en Lucky X? Buscamos mejorar la conectividad dentro de la región, promoviendo el intercambio de tráfico local en cada país, en subregiones o a nivel regional. ¿Y cómo lo hacemos? Soportando el desarrollo de nuevos puntos de intercambio de tráfico, de nuevos IXPs, enseñándoles cómo deben hacer, llevándolos de la mano por ese tedioso camino del startup de un IXP. Y apoyando a aquellos existentes, a los más maduros, a los que ya han dejado de lado los pañales, permitiendo de alguna manera intercambio de experiencias, de ideas, y generando sinergias de alguna manera.
algo muy interesante también que hacemos es la organización y la coordinación del LAC Peering Forum, de lo que es el Peering Forum para América Latina y Caribe. Tuvimos nuestra reunión, nuestras reuniones siempre son hosteadas por LACNIC, y este año tuvimos la reunión en Panamá con más de 200 asistentes, una reunión altamente profesional y que ha permitido generar una gran cantidad de acuerdos entre operadores, entre las partes, entre peers, como lo llamamos en la jerga. Nuestra próxima reunión, contando un poco más acerca de las actividades del año próximo, va a ser en República Dominicana, nuevamente de manera conjunta con LACNIC, y coincide además, y es, digamos, de gran satisfacción para nosotros, que vamos a estar anunciando la apertura o el startup de un nuevo punto de intercambio de tráfico allí en Santo Domingo. Pertenecemos y formamos parte de la Federación de Puntos de Intercambio de Tráfico a nivel global, conjuntamente con APIX para Asia Pacífico, AFIX de África y EuroIX de Europa. De esa manera lo que nos permite es desarrollo de proyectos conjuntos. Estamos trabajando en una base de datos a nivel global de puntos de intercambio de tráfico, dentro de lo que es el ámbito de la Federación. Y algo realmente muy interesante, y que ha sucedido también en la reunión de Panamá de principios de este año, es que hemos firmado un memorando de entendimiento, un acuerdo junto con ISOC y con LACNIC, que lo que nos permitió es, de alguna manera, empezar a trabajar conjuntamente entre las tres organizaciones en la región, explorando sinergias, dando apoyo de nuevo a nuevos puntos de intercambio de tráfico y ayudando a los existentes a través de talleres, a través de tutoriales, a través de financiamiento para provisión de equipamiento, a través de identificar cuáles son los sitios aptos para la implementación de root servers, que también forman parte de la infraestructura crítica de Internet, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, están aquí presentes tanto LACNIC como ISOC, y renovar los agradecimientos por lo que estamos haciendo conjuntamente para beneficio de la región. Eso es todo. Muchas gracias, Gabriel. Antes de seguir con la lista, me salté a dos miembros del board de Latinoamérica, del board de ICANN, están Lito y León. No sé si quieren agregar algo a lo que había dicho Rodrigo inicialmente, si hay algo de interés para la región desde su perspectiva. Están invitados. Gracias, Nacho. Bueno, hay varios temas que son relevantes ahorita en ICANN para la región. Creo que el que predomina es el tema de GDPR, ¿no? Tanto Lito como yo hemos estado trabajando con la comunidad de la región y de otras regiones para poder recabar las opiniones y las preocupaciones a fin de poder informar mejor nuestras decisiones para el momento en que tengamos que tomar una decisión. Como saben, el board expidió una especificación temporal en mayo de este año, y esa misma especificación temporal caducará en mayo del próximo año. Esta especificación temporal se tiene que estar renovando cada 90 días, y recientemente acabamos de realizar la segunda ratificación de esa especificación temporal. ¿Qué es lo que sucede cuando el board o la junta directiva expide una especificación temporal de esta naturaleza? Lo que sucede es que se detona un proceso expedito de desarrollo de políticas, y esto es algo que forma parte, digamos, de los nuevos estatutos post-transición. No existía este mecanismo anteriormente, y de hecho este evento no tiene precedentes, ¿no?, en la historia de ICANN. La expedición de esta especificación temporal y la detonación de este proceso expedito de desarrollo de política es algo que no habíamos visto, y entonces estamos un poco navegando en aguas, no exploradas. La comunidad ha sido muy flexible y muy paciente dentro del proceso. Creo que todos entendemos que al ser la primera vez que esto se está desarrollando, tenemos que entrar con una mente abierta y con la
voluntad que caracteriza a la comunidad de ICANN de alcanzar consensos. Y bueno, pues hasta ahorita yo he fungido como liaison de el board, como uno de los dos liaisons del board. El otro enlace es Chris Despain, y hemos estado trabajando con el grupo EPDP, como se le conoce coloquialmente, en las discusiones, acompañándolos, esclareciendo algunos puntos o dudas que pueden haber respecto de las posturas que pudiera tener la mesa directiva en cuanto a algunas de las deliberaciones o de las conclusiones que se están gestando dentro de este esfuerzo de la comunidad. Y pues bueno, vemos con entusiasmo que hay progreso en muchos puntos, pero también con preocupación el encono que hay en algunos otros aspectos que están discutiéndose. Y por supuesto, pues permanecemos atentos y listos para poder colaborar con la comunidad en lograr que se alcance este consenso que derive en una política ya permanente para digamos el establecimiento de un mecanismo que permita que las partes contratadas puedan cumplir con sus obligaciones contractuales, por un lado, con ICANN, y al mismo tiempo estar en cumplimiento con lo que dispone la GDPR. En este mismo orden de ideas, hemos trabajado, y ahorita seguramente Lito querrá abundar un poco más en esto, en el plan estratégico para los próximos 5 años, y dentro de los diferentes ejes que tenemos como prioridad para este programa estratégico, pues está justamente el monitorear este tipo de iniciativas que pueden estar surgiendo no solo en Europa, sino en otras regiones, incluida la nuestra, la latinoamericana, pues para ser más responsivos y, digamos, más proactivos en cuanto a lo que pueda venir gestándose a nivel regulatorio que pueda afectar la esfera o el ecosistema de ICANN. No sé si, Lito, quieres agregar algo más en esto. Gracias, León. Sí. Bueno, en primer lugar, también coincidir con que este es un espacio importantísimo y agradecemos mucho que se haya mantenido en estos años. Y la recepción de nuevos actores, nuevos presentes acá, pues no que estén en el ecosistema ya desde hace rato, pero que aquí nos ayuden, porque podemos crear muchas sinergias. Para agregar al tema de lo que está en ICANN en boga, es precisamente el desarrollo del plan estratégico. Se había dejado de trabajar en la parte estratégica por diferentes razones. En un momento fue la transición, después el GDPR, etcétera, pero a pesar de eso se retomó y se está preparando este plan estratégico para 5 años, 2021-2025, que tiene 5 ejes, seguridad, dicho en una sola palabra cada uno, seguridad, gobernanza, que implica este modelo multi-stakeholder, la revisión, no porque se vaya a abandonar, ni mucho menos, sino que buscar cómo hacerlo más eficiente, además de eficaz, pero que sea además eficiente también. El tema de los identificadores únicos, que incluye, por ejemplo, proyectos o trabajos como IDN y aceptación universal, o nombres de dominio internacionalizados. Que bueno, en español nos afecta menos, solo la ñ y los demás acentuados, pero la aceptación universal también puede ser relevante. Luego está también la geopolítica, que incluye esto que mencionaba León sobre las regulaciones o posibles aparecimientos de leyes y regulaciones en otras partes del mundo que nos afectan. Y SOC está haciendo estudios de estos desbordes o de esas cómo leyes en unos países afectan a otras en ecosistema de Internet. Eso, por ejemplo, es un tema también dentro de los 5 líneas estratégicas. Y finalmente, el quinto es finanzas, que también ha habido que ponerle atención al tema de finanzas por, sabemos, los gastos que se produjeron durante la transición. Y no es que esté pasando nada, pero sí ha habido varios llamados para ser más moderados con los gastos y el tema del fondo de reserva, y bueno, mucha discusión sobre esos temas. Menciono lo del plan estratégico como un área en que se puede participar todavía. La idea es tenerlo finalizado allá por mediados del próximo año, o primero o segundo trimestre del próximo año,
con la consulta de toda la comunidad que ya ha estado participando. Estos 5 ejes que yo mencioné o líneas estratégicas son, digamos así, preliminares, aunque tienen ya mucha cara de, porque ya pasaron por varias consultas de los diferentes stakeholders o constituencies de que participan en ICANN. Y bueno, como siempre y en otros aspectos, llamados siempre para participar en todos estos grupos de trabajo, diferentes temas, está el tema de las las definiciones geográficas, donde está el grupo de trabajo 5, que aquí están Olga, Adrián, que participan, y otras personas de la región, pero igual siempre hay posibilidades de participar en esto. Entonces, esa es la invitación y con eso cerramos. Gracias. Gracias, León. Gracias, Lito. Creo que está María Paz, de Derechos Digitales. Ahí está. Buenas tardes a todos. María Paz Canales, directora ejecutiva de Derechos Digitales. Bueno, nuestra organización, si todavía queda alguien que no la conozca en la región, es una organización basada en Chile que trabaja en temas relacionados con el impacto del uso de la tecnología en el ejercicio de derechos humanos. Trabajamos en colaboración con organizaciones a través de toda la región de México del Sur y tenemos diferentes líneas específicas, digamos, dentro de este ámbito general que acabo de describir de derechos humanos y tecnología, entre las cuales, como estos son unos minutos breves, quisiera destacar solo algunas, digamos. Por un lado está una iniciativa que compartimos con lo que Verónica nos compartió de Access, que es el tratar de poder trabajar en conjunto con otras organizaciones como ellos, pero también con las organizaciones que trabajan a nivel local, el fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil para involucrarse en todos los procesos que se refieren a los debates normativos, ya sea de actualización o de dictación por primera vez de marcos regulatorios que se refieran a la protección de datos personales. Y también en esta línea, digamos, del trabajo de datos personales, estamos permanentemente dando seguimiento a cómo estas materias se reflejan en los acuerdos comerciales que son celebrados por los diferentes países de la región y cómo el debate que se da en ese espacio más económico y del tráfico comercial impacta en las decisiones que finalmente se están implementando en la región acerca de estas materias. También dentro de las iniciativas de orden regional que quiero destacarles el día de hoy, que nos parece de la mayor relevancia en la que la comunidad en Latinoamérica pueda mantenerse unida y aprovechar, digamos, el principio de la participación multisectorial, es en el desarrollo de políticas de ciberseguridad tanto a nivel nacional, que ojalá en el fondo vayan dando un panorama que sea lo más coordinado posible a través de la región, en que el enfoque que nosotros estamos proponiendo, así como lo hacen otras organizaciones de la sociedad civil y que también ha sido bien recogido por el trabajo que impulsa en esta materia la OEA, es un enfoque de ciberseguridad, pero centrado en los derechos, centrado, digamos, en los usuarios, que finalmente entiendo, con algunas diferencias que podamos tener o no, ha sido el llamado también de este IGF con su llamado a recuperar la confianza y el llamado, digamos, que hizo el presidente Macron en el Paris Peace Forum también y con su declaración sobre la seguridad en el ciberespacio. Por lo tanto, creemos que esa es una iniciativa que es valiosa, que vale la pena compartir conocimiento a través de los países y trabajar en forma conjunta entre las diferentes organizaciones y, por supuesto, no solamente sociedad civil como las organizaciones sin fines de lucro que trabajamos en estas materias, pero también que sea un debate en el cual este discurso también pueda ser acogido, conversado e intercambiado con el sector privado. Por último, lo que les quiero destacar es que hace un tiempo atrás ya venimos trabajando los temas que tienen que ver con vigilancia, particularmente las implicancias de la implementación de tecnología de vigilancia por parte de los estados con diferentes finalidades que pueden ser muy loables muchas de ellas, como por ejemplo la seguridad pública, pero que generan algunos otros impactos y consecuencias, y creemos que ese es un debate en el cual nosotros hemos seguido investigando. Hemos propuesto hace poco en nuestra página web algunos estándares que están basados en la investigación comparativa de los estándares internacionales aplicables en nuestra región acerca de cómo la regulación del uso de tecnología de vigilancia tiene que ser compatible y respetuosa de los derechos humanos, de acuerdo al marco del sistema interamericano y el marco internacional, y
queremos, digamos, seguir trabajando en, esa línea, en ir bajando estos conceptos generales, estos estándares de principio, a recomendaciones más concretas a nivel de cada uno de los países. En este caso solamente tenemos estas las recomendaciones que se dirigen a Chile, a la normativa chilena, las pueden ver en nuestra página web. Lo último que quisiera destacar es la conversación que se inició por primera vez este año en la última sesión de nuestro LACA IGF en torno al tema del algoritmo y de del uso de algoritmos y las desigualdades. ¿Cuál es la responsabilidad que caben a los diferentes actores en poder participar en este debate para verificar que la implementación de toma de decisiones automatizada en nuestra región cumpla con la promesa, digamos, de que ello sea en beneficio del mayor desarrollo y el mayor, la mayor realización de nuestros ciudadanos? Creemos que esa es una materia que fue muy importante que fuera recogida por primera vez de manera innovadora en el LACA IGF. Es un tema en que todavía falta mucho debate y mucha madurez en nuestra región, pero lo agradecemos y le damos la bienvenida. Y para continuar ese debate, precisamente en el reporte que Derechos Digitales hace anualmente con un sumario, digamos, de las actividades más relevantes que impactan el ejercicio de derechos en la esfera digital durante el año, hemos escogido específicamente esa temática para hacer un adelanto, porque normalmente lo lanzamos en esta fecha para IGF, pero como este año se adelantó IGF, no dieron las capacidades, así que acabamos de publicar en nuestra página y también les va a llegar probablemente correo por Red Latam este pequeño reporte que un poco relata la conversación que hubo en esa oportunidad en IGF sobre esta temática y algunas otras reflexiones adicionales, y los invitamos a tomar ese documento como una base para continuar esta discusión con esta aproximación de multisectorial. Muchas gracias. Gracias, María Paz. Olga, por la South School of Internet Governance. Gracias, Nacho. Gracias por invitarnos a todos y organizar todos los años este espacio que es tan importante para todos. Les contamos que la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet cumplió sus 10 años este año, 2018, y lo festejamos haciendo un libro, lo festejamos trabajando, mucho más trabajo del que creíamos que iba a ser, haciendo un libro que les repartí un folleto. El libro es solo virtual, tiene unas 560 páginas, así que decidimos no imprimirlo por razones ambientales, presupuestarias y de difícil transporte. Está en español publicado, es de distribución gratuita con licencia Creative Commons. Ya está traducido a inglés y a portugués, así que eso si nos siguen en redes sociales lo vamos a publicar muy, muy prontito. Tiene un prólogo escrito por Vint Cerf, otro prólogo por Raúl Echeverría y el epílogo por Edison Lanza. Y tiene más de 40 artículos de más de 40 expertos de toda América Latina y Europa, así que agradecemos a todos los que han contribuido con el libro. Muchos están acá. La verdad que ha sido un esfuerzo muy grande, pero estamos muy contentos con este resultado del festejo. El libro tiene cuatro grandes partes, una sobre acceso a infraestructura, otra sobre privacidad, seguridad, tecnologías emergentes. Si bien tiene un foco latinoamericano, es el único libro de ese tipo en la región. Muchos artículos tienen una parte inicial que general y algunos son más generales, en especial los de tecnologías emergentes, que por ahora no hay cosas tan específicas para hablar en América Latina. Así que si hay temas que les interesan más allá de la región, también les recomiendo que busquen en el índice a ver si hay temas que les parece que lo pueden leer en más detalle. La décima escuela de este año se hizo con un foco en ciberseguridad, privacidad y libertad de expresión en la sede de la OEA. Algunos que están acá estuvieron con nosotros allá en Washington D.C. Y la próxima, la onceava, va a ser en México, en Ciudad de México, entre el 13 y el 17 de mayo. Prontito, muy prontito, vamos a publicar el llamado para quien quiera participar en becas. No sé si saben, la escuela da becas a todos los participantes y en la medida de lo posible, más o menos la mitad de los participantes recibe también beca con alojamiento y comida, no solamente el curso. Así que esténse atentos si les interesan las becas o si conocen a alguien que les interese las becas. Además, desde 2015, la escuela beca a tres becarios de la escuela para venir al IGF Global. En esta ocasión trajimos becarias de Colombia y de República Dominicana, ya lo hicimos también en João Pessoa, en Ginebra y en Guadalajara. Les quiero contar también que organizamos por segundo año la Escuela Argentina de Gobernanza de Internet.
también con 200 becarios, tuvimos becas para 40 participantes del interior, también con hotel, y por primera vez en todas las escuelas tuvimos estudiantes secundarios, tuvimos 30 chicos de escuelas secundarias. Fue una experiencia muy interesante, participaron más puntualmente y mucho más activamente que todos los más grandes que estaban ahí, así que muy contentos. Quisiera hacer dos comentarios sobre ICANN. ICANN, el GAC de ICANN, donde yo participo representando al gobierno de Argentina, va a renovar su liderazgo. Tenemos la misma chair, que es Manal Ismail de Egipto, pero vamos a tener por primera vez en la historia dos vice chairs de la región. Uno es Thiago Jardim, de Brasil, y yo por Argentina. Quiero agradecer a Alejandra, que está acá con nosotros, que fue quien, el gobierno de Uruguay, quien propuso que Argentina fuera vice chair y finalmente quedamos. Los demás estuvieron de acuerdo. Y también quiero decirles que Argentina fue seleccionada por todos los miembros del GAC, por los 170 y más países, para liderar, representando los gobiernos, co-liderar el World Track 5, el grupo de trabajo sobre protección de nombres geográficos en nuevos TLDs, que lo mencionaba recién Lito. Finalmente, les digo que Argentina fue invitada al video promocional que ha hecho el gobierno de Alemania para el foro de gobernanza de Internet de Alemania del año que viene, y se va a proyectar en la sesión de cierre. Les agradezco mucho la atención. Gracias, Olga. Creo que estás... UNESCO, no sé si hay alguien de UNESCO. Bueno, pasamos entonces a las iniciativas. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Nacho, por la invitación, por el espacio y por el esfuerzo de ponernos en contacto en una semana que hay tanto desarrollo importante. A veces no tenemos tiempo para compartir los desarrollos de región. Desde Brasil les traigo dos anuncios y una incumbencia. En cuanto cumple 10 años la Escuela Azul de Gobernanza de Internet, con la ayuda de los compañeros que han contribuido con nosotros durante este tiempo, otras alternativas están arrancando en Brasil. Especialmente una que consiste en el Centro de Estudios Avanzados en Políticas Públicas y Gobernanza, que es un centro que está lanzado desde el miércoles pasado en Campina Grande, Paraíba, que es la sede de la Universidad del Estado de Paraíba, que es para donde regreso después de un recorrido grande a lo largo del mundo en el próximo año. El centro fue lanzado específicamente en una feria de tecnología, que para nosotros le envío una señal, un mensaje muy, muy importante, lo que sea la concentración del centro, que es prácticamente, básicamente aportar investigación aplicada a elaboración y monitoreo de políticas públicas en el estado de Paraíba, básicamente, pero también en Brasil. Tendremos líneas de investigación y acción en objetivos de desarrollo sostenible, en derechos humanos y una línea específica en gobernanza de Internet, que es una línea que imagino yo voy a coordinar en el año que viene. Los proyectos que tenemos en mente para empezar tienen que ver con un observatorio de discurso de odio. Hay varias experiencias en este sentido y vamos a construir con ellas, pero particularmente llevamos en consideración un monitoreo de un discurso de odio típico direccionado a nuestra región, a la región nordeste de Brasil, que es particularmente un target de esta categoría de discurso de odio en la región. Para allá tendremos también la intención de conducir una investigación, un diagnóstico de capacidades digitales para la región. Tenemos conciencia que hay reportes globales de diagnóstico de capacidades digitales, pero tendremos, imagino, un ambiente customizado con características propias y así que imaginamos que sea útil a nuestro gobierno una construcción y una idea de lo que serían las capacidades digitales para nuestros jóvenes, a qué punto estamos y cuáles serían las políticas públicas para ayudar a cerrar esta brecha. Para allá tenemos también iniciativas de educacionales. Somos una institución, la universidad en que estoy, una institución con 46 cursos de primer ciclo de grado, con 15 programas de posgrado. Y ahí la primera idea es ofrecer una disciplina específica, es una construcción con la coalición dinámica de escuelas de gobernanza, también con la contribución de Olga y con CGI, una
una ementa para ser ofrecida en nuestros cursos de grado. Tenemos economía, tenemos periodismo, tenemos ciencia de computación, ingeniería, derecho, relaciones internacionales. Algunos de estos cursos de grado ya sabemos que tienen interés por una disciplina en su formación en gobernanza de Internet, y para ya los cursos de posgrado que también pueden tener este interés. Una otra alternativa es la que está puesta como Más Igual, que es un Think and Do Tank. Es una iniciativa para fuera de la universidad que cuenta con las otras universidades de la región y también otras organizaciones no gubernamentales. La idea de esta nueva iniciativa es más amplia: desarrollo, evaluación y monitoreo de tecnología para promocionar SDG, teniendo en cuenta reducción de desigualdad. Las primeras iniciativas que tenemos en mente son y ya están en desarrollo, son elaboración de videojuegos para educación, más particularmente para educación en salud. Esta está bajo desarrollo. También tecnologías para Internet de las Cosas en salud, con enfoque en salud pública. Esta iniciativa tendrá, imaginamos nosotros, más outputs más concretos y más rápidos. Aparte, un evento para el próximo año, para el cual ya he invitado a algunos de ustedes y a tiempo tendremos más informaciones, un evento con una corte laboral de Brasil sobre el futuro del trabajo, que es un tema que está en las sesiones de este y de otros espacios de gobernanza de Internet con bastante frecuencia. En estas dos iniciativas estamos más que abiertos a cooperaciones con los partners que ya tenemos y lo que estén interesados en conocer un poco más. La incumbencia que tendría es una palabra sobre el reporte de aceptación universal de que ha mencionado Lito, y que ha sido conducido en Brasil, un reporte presentado en Barcelona 63 sobre aceptación universal en Brasil. Imagino que es el primer estudio de esta dimensión en aceptación universal. Ha sido conducido por la Asociación Brasileña de Software en colaboración con la Universidad de Río Grande do Norte, que es un estado vecino en Brasil, coordinado por el amigo, el compañero también de comunidad Aiken, Mark Datisgeld, que estaría aquí con nosotros, pero está con una otra incumbencia ahora. Me pedía simplemente para mencionarle que lo que apuntan los estudios hasta ahora es que la aceptación universal en Brasil sigue más o menos los estándares de aceptación global hasta ahora, aunque tengan pocos problemas con la implementación HTML5 y un problema específico también con los caracteres en árabe, pero nos promete también para los próximos meses más desarrollo y novedades en este sentido. Muchas gracias, Nacho Novelas. Muchísimas gracias. Tal como me pasó con ICANN, me pasó con ISOC. Olga ya habló, pero no en nombre del board de ISOC. Por lo tanto, si quieres comentar algo de relevancia desde ISOC para la región. Gracias, Nacho. No, se me había ocurrido. Gracias por traerlo. Yo creo que Sebastián resumió bastante. El rol del board es más bien darle una dirección estratégica a toda la dirección. Tenemos un nuevo CEO, Andrew Sullivan, que dio unas muy interesantes palabras, y lo pueden ver, ya está publicado en varios blogs y en varias páginas web y en varios tweets. Creo que complementó muy bien a los discursos que dijo el presidente Macron, y es una visión diferente, complementaria totalmente y constructiva. Y bueno, los temas que tiene el board son de dirección estratégica de toda la conducción de la organización y fundamentalmente lograr conectividad para todo el universo de gente que no está conectada. Ese es el principal. También temas de capacitación, básicamente lo que contó Sebastián, pero es el mismo enfoque, y gracias por mencionarlo. Gracias, Olga. Claudio, te pido por favor si puedes salir. Perdón. No pasa nada. Bueno, nos quedan pocos minutos. Imagino que ya quieren ir a caminar por la torre y demás, así que no sé si alguien más quiere contarnos algo, alguna actualización. Sí, Bea. No, yo, bueno, aprovechar a contarles un poco del trabajo que hacemos en Fundación Vía Libre. Yo soy Beatriz Busaniche, de Fundación Vía Libre. Este año, entre los veteranos del campo, vamos a cumplir 18 años de existencia, y además de nuestra tarea habitual de atajar penales, que es lo que hacemos habitualmente en Argentina, tenemos varios temas en agenda. Estamos desde hace ya todo este año, estuvimos trabajando en los temas de inteligencia artificial.
Estamos planificando un evento, bueno, pronto van a tener algunas novedades al respecto sobre el tema de inteligencia artificial y regulaciones algorítmicas para el mes de marzo en la ciudad de Buenos Aires. Estamos trabajando junto con ACCESS también en un tema que nos parece clave y que no he visto demasiado reflejado ni en el IGF ni hoy aquí, que tiene que ver con la protección legal y los problemas legales que afronta la comunidad de seguridad informática, que es una comunidad que muchas veces tiene que lidiar con zonas de grises a negras en el campo de la legalidad y en el campo de las regulaciones. Así que estamos, gracias a un apoyo de ACCESS, trabajando en ese tema con la comunidad de seguridad informática argentina, que es muy fuerte, muy vigorosa y que tiene trabajo muy destacado. Y además estamos trabajando bastante fuerte en los temas habituales de nuestra organización, que son especialmente las cuestiones de propiedad intelectual. Venimos siguiendo desde hace un par de años una iniciativa que hay en Argentina de reforma de la ley, que aparentemente en este momento está un poco frenada, pero también estamos siguiendo, por ejemplo, las reformas de los tipos penales vinculados con propiedad intelectual en el anteproyecto de Código Penal que el Poder Ejecutivo tiene previsto enviar al Congreso. No sabemos si eso va a ir o no, pero bueno, hemos estado trabajando sobre un borrador que ha circulado. Trabajamos sobre regulaciones de Internet y en ese sentido venimos trabajando bastante en diálogo con otras organizaciones sobre todo lo que tiene que ver con responsabilidad de intermediarios. Hemos estado trabajando fuerte en un proyecto que tenía sus bemoles, pero que era relativamente interesante en términos de que aseguraba el resguardo judicial, el debido proceso, y bueno, perdimos con todo éxito en esa discusión en las últimas sesiones en el Congreso. Venimos viendo con gran preocupación las discusiones sobre discurso de odio, sobre agresión contra las mujeres en línea y sobre fake news como posibles puntos de entrada a modelos regulatorios de los que tenemos que discutir bastante más profundamente, y estamos en esa discusión. Y otro de los temas que nosotros seguimos, que creo que somos un poco los que hemos hecho punta de lanza en la región, es la defensa de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía en la incorporación de tecnologías en los procesos electorales. Ese es un tema en el que hemos estado trabajando fuerte desde hace 15 años ya en Argentina, y hemos estado colaborando con la gente de TEDIC en Paraguay, con la gente de Derechos Digitales en Chile también. Hemos hecho alianzas para trabajar la cuestión de la incorporación de tecnologías en procesos electorales, específicamente, por si queda alguna duda, nosotros decimos no al voto electrónico, a cualquier forma de intermediación electrónica entre el ciudadano y la expresión de su voluntad política. Así que, bueno, esos temas son nuestros temas de agenda para el año que viene. Argentina tiene elecciones el año que viene y prevemos que va a ser un año muy duro en relación a todo lo que tiene que ver con control de la libertad de expresión en Internet, con nuevas regulaciones de Internet, con cuestiones electorales. La Cámara Electoral ya ha empezado a trabajar en prevención de cuestiones de fake news, trolling, violencia en línea y cosas por el estilo. Ahí estamos dialogando bastante con otras organizaciones como Amnistía. Así que bueno, sabemos que se viene para el 2019 en Argentina un año movidito, así que con el resto de los argentinos de la sala vamos a tener baile y bueno, y siempre dispuestos a cooperar con la región en los temas en los que nosotros podemos hacer nuestro aporte. Y muchas gracias por organizar esto y por habilitar el espacio. Gracias, Bea. Tengo a Eduardo, luego Lía y luego por ahí. Y allí, ok. Y ahí ya cerramos la lista porque nos vamos a pasar, salvo que se quieran quedar más tiempo, que yo no tengo ningún problema. Bueno, en esta ocasión hablo en representación del Youth Observatory, del Grupo Especial de Interés de Juventud de Internet Society, para anunciarles que tenemos un proyecto para este año. El proyecto se llama Creando Redes. El proyecto consta de dos etapas. Una etapa inicial en la que vamos a hacer un mapeo de iniciativas que trabajen con jóvenes y tecnología en la región latinoamericana. Y una segunda etapa en la que vamos a abordar algunas de estas organizaciones para empezar a organizar talleres y webinars para desarrollo de capacidades en el entorno digital. Esto lo hacemos por dos razones. Una, porque creemos que es importante involucrar a la juventud en el proceso de desarrollo de policy making en temas de Internet.
Y segundo, porque también es importante que la juventud latinoamericana se capacite en esos temas, primordialmente por el tema de futuro del trabajo y la necesidad de habilidades digitales en el siglo XXI. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Lía. Buenas tardes a todos. Muy rápidamente quería comentar un par de cosas que estamos haciendo. Como saben, IPANDETEC es una organización de derechos digitales basada en Ciudad de Panamá, pero a partir del año 2017, finales de año, hemos intentado hacer una expansión de nuestro trabajo a ciertos países de Centroamérica a través de partners locales, ya sean organizaciones o personas individuales, como por ejemplo Eduardo que acaba de hablar por la Red de Desarrollo Sostenible de Honduras, y hemos estado trabajando en varios temas. Entre los temas que hemos trabajado ha sido en hacer un estudio comparativo sobre las leyes de protección de datos en nuestros países o lo que tengamos, porque muy pocas tenemos leyes de protección de datos. Es un estudio que está en etapa de revisión para ser lanzado antes de fin de año. Igualmente, hemos realizado por cuarto año consecutivo el Foro de Protección de Datos y Privacidad en Centroamérica. Este año fue en Antigua Guatemala, el año anterior fue en Ciudad de Panamá y los dos años anteriores fue en San José, Costa Rica. Es una iniciativa conjunta del sector privado y la sociedad civil y destacando la participación multisectorial con miembros del gobierno de Guatemala y de todos los sectores. Y además también estamos trabajando en el tema de violencia en línea digital y este tema lo hacemos en conjunto con muchas organizaciones de la región y partners y junto con la compañera Paz Peña y Pancho Vera, que son los líderes del proyecto de acoso.online. Hemos sido los encargados de hacer las fichas técnicas y una guía legal y técnica sobre acoso en línea en nuestra región contra las víctimas de la pornografía no consentida en los países como Guatemala, Honduras y Panamá. La ficha de Panamá ya está disponible en línea en acoso.online y muy próximamente estará la de Guatemala y a finales de año estará la de Honduras. Y el otro año en Panamá y en Guatemala se celebran elecciones y tenemos un proyecto en proceso junto a un miembro del sector privado y el proceso es para monitorear los casos de violencia en línea que se dan a las candidatas mujeres. Hemos visto que hay muchos ataques principalmente a las mujeres y en Panamá, por ejemplo, se meten mucho hasta con lo que se ponen las chicas candidatas, se ponen falda, leggings, pantalón, minifalda. Entonces, es un poco ver. Y creo que también nos podríamos apoyar en un grupo de compañeras de México que hicieron un proyecto parecido. Ya teníamos eso en mente hacerlo, pero con ella vamos a reforzar el tema. Así para que sepan un poco lo que se hace en nuestra pequeña región centroamericana. Muchas gracias. Gracias, Lía. Vamos. Perdón, tenemos a... Buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a retomar un poco las palabras de Beatriz. Probablemente cedo el espacio de contarles qué es lo que hace el Instituto DEMOS. Si alguien está interesado en el trabajo que hacemos, pues está en la página de Facebook y ahí podemos contarles la historia de DEMOS. En esta oportunidad yo más que todo quisiera dejar planteada una inquietud, una preocupación muy fuerte que como guatemalteca tenemos en este momento como organización y me preocupa haber escuchado en estos días que también lo han planteado algunos otras organizaciones de otros países, que es el tema sobre los probables retrocesos en materia de libertad de expresión que vamos a enfrentar y muy específicamente a consolidarse en los próximos procesos electorales. Hoy en la mañana tuvimos la oportunidad de escuchar que algunas compañeras están haciendo un trabajo en Brasil donde demuestran que WhatsApp no es necesariamente el principal culpable del resultado de las últimas elecciones. Sin embargo, sí fue un actor que incidió en la opinión de la población. Esto no solo es grave en cuanto a las repercusiones que está teniendo, en el caso nuestro, el tema de los net centers prefabricados por algunos políticos en el país que ya se está solicitando, incluso desde un órgano de Naciones Unidas, una investigación al respecto, pero lo que están aprovechando los diferentes parlamentos y congresos en los diferentes países para
imponer una legislación de mucho más control. En Guatemala incluso suena como el Esa Majesta de Tailandia. Ahora están pidiendo 5 años de cárcel para las personas que hagan comentarios sobre algunas figuras políticas. Y les digo, probablemente nosotros somos el extremo de muchas cosas, pero también hay señales en otros países de que esto se pueda replicar. El sentido de una red como APC podría en algún determinado momento asumir estas preocupaciones, no para que todos nos preocupemos, no que tal vez para que con las diferentes particularidades podamos ir sumando en experiencias, en fortalezas, cómo prevemos estos retrocesos y cómo actuaríamos en el momento en que esta discusión que nosotros fue con la que crecimos, todos los valores de la libertad de expresión, que incluso algunos los aprendimos con los insumos que la UNESCO ha proveído. ¿Cómo ahorita levantamos la voz para decir qué podemos hacer juntos, qué podemos aportar cada uno como organización, o si por lo menos nos convertimos en una voz fuera de nuestros países? Lía logró en Guatemala algo que no se había logrado, incorporar, por ejemplo, al gobierno de Guatemala en una discusión sobre el tema de Internet y que llegaran a un foro de IPANDETEC. Es algo que nosotros como guatemaltecos no lo hemos logrado ni siquiera en el IGF Guatemala. Entonces, yo sí creo que de alguna manera esta es una solicitud de solidaridad con los países que estamos previendo que vamos en retroceso en materia de libertades fundamentales. Muchas gracias, Anabela. Sí, tú. Buenas tardes. Gostaria de apresentar-me. Soy Ana Paula, investigadora en el Centro de Enseñanza e Investigação na Escola de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas, em São Paulo, Brasil. Es mi primer IGF. Entonces, gracias por la oportunidad de estar con usted para compartir algunas informaciones sobre nuestros proyectos. Gostaria de decir sobre, tenemos algunas cosas con inteligencia artificial, el futuro del trabajo, inteligencia artificial e inclusión, criptografía, elecciones, fake news, todas las controversias relacionadas, discurso de odio, regulación de la Internet e innovación responsable para tecnologías emergentes, con algunas iniciativas con alumnos y estudiantes de la Escuela de Derecho y de otras escuelas de la ciudad. Quería ponerme disponible para mantener contacto y contribuir de alguna forma con todos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Son 10 minutos pasados ya, pero bueno, si lo haces muy, muy rápido, lo podemos. Gracias. Arturo Gregario, de Asociación Trinidad, en Paraguay. Simplemente para comentar dos hechos, muy rapidito. Primero, es la asunción de un nuevo gobierno y la creación de un superministerio que en principio iba a absorber a todos los ministerios vinculados a las TIC, los reguladores, la empresa que maneja celulares. Finalmente, la discusión parlamentaria terminó separando y solamente concentró comunicación oficial de gobierno y Senatics, y el regulador y quedó por fuera. De todos modos, hay vínculos muy, muy estrechos. Y la segunda cosa que comentó Sebastián respecto a las redes comunitarias, estamos investigando y tratando de tener una reunión con el regulador porque no queremos repetir el proceso de los 25 años que llevamos para obtener una ley para radios pocas, pobres y pequeñas. No queremos tampoco tener un internet pequeño,
pobre y con bajo ancho de banda. Punto. Gracias. Muchas gracias. Nico, el último y cerramos ya la... Hola, soy Nico Chanis de Altermundi y actual chair del CNSIC, del Community Network Special Interest Group de ISOC. Quería contar brevemente que este año se hizo la primera cumbre latinoamericana de redes comunitarias en Argentina, en Buenos Aires y en Córdoba, que tuvo una duración de 10 días. Participaron casi 20 organizaciones y se produjo un documento final que está disponible en cnsig.info. Solo bueno, quería comentar para que estuviera al tanto y quienes estén en el tema de redes comunitarias y quieran aproximarse al CNSIG, bueno, por acá estamos. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. No quiero cerrar. Varios me agradecieron a mí, pero no soy yo solo. Fuimos varios. Está por ahí, bueno, Agus Calegari, está Lía, no está, pero estuvo Israel y lo mismo Raquel. Israel Rosas de México, Raquel Gato de Brasil. Así que les pido un aplauso para ellos, principalmente, por la ayuda. Y para todos ustedes, lo mismo. Y muchas gracias por venir y nos estamos viendo.